Bueno, en esta sala, una de las obras es, digamos, la colaboración que yo hice con varios de los trabajos que realicé. Y voy a hablar un poco ahora de, justamente está encima, situado encima de estas dos palabras, heroínas y héroes. Y voy a hablar un poco de este trabajo, ¿no? Este trabajo son, pues bueno, es una composición de varios, son 16, varios retratos que están realizados todos a técnica de bolígrafo Bic, de distintos colores, algunos solamente con un tono, pero lo llamativo suele ser que están hechos en posi, de oficina, ¿no? Entonces, esto se debe a que, bueno, la verdad es que yo he dibujado bastante en posi distintas temáticas, pero durante el confinamiento esta iniciativa pues empezó, creo recordar, por abril o así. Pues como todos sabemos, estamos todos encerrados en casa y la verdad es que a mí se me acabó el material de dibujo. Entonces, pues tenía que aprovechar los folios y las cartulinas para los trabajos que tenía que hacer. Y el primer retrato que me llegó como para colaborar en la iniciativa, Retratos para la Cuarentena, pues lo hice en un post-it simplemente por probar. Yo creo que era posiblemente, bueno, no el primero que había hecho así, pero digamos el primero que hice con intención de hacer algo un poco más elaborado. Entonces fue este primero, que está aquí, que es Gema, del Hospital de Alcalá, creo que es, ¿vale? Y bueno, quedó bastante apañado. O sea, en esta fotografía, pues ella no... Era una fotografía posiblemente de algún viaje o algo, entonces no salía con nada referente a su trabajo, ni vestimenta ni nada, obviamente. Y bueno, los siguientes, la verdad es que me propuse hacer cada uno, este fue el primero, como digo, me propuse hacer cada uno en formatos distintos y posiblemente en temáticas distintas. El siguiente sí que lo hice distinto, no está recogido aquí. Estará en otra exposición que se hará en Madrid a partir de enero. Pero los siguientes, que están todos aquí, pues sí que los hice en el mismo soporte por el tema que he comentado de falta de material de dibujo. Entonces, bueno, pues aquí son, pues como se ve, son un poco distintos retratos, distintas, la mayoría. Ahora explico un poco la disposición, que tiene su explicación, su motivación. Pues bueno, hay sanitarios, hay ancianos, hay trabajadores de otras profesiones y bueno, también se ha incluido aquí otros dos retratos que ahora explicaré un poco el motivo de por qué se han explicado, o sea, por qué se han incluido. Entonces, la disposición lo que obedece es un poco el razonamiento de la colocación. Estuve valorando distintas opciones y bueno, en principio, pues evidentemente las personas más vulnerables pues serían los ancianos, que en este caso son Manuel y Carmen, ¿de acuerdo? Y bueno, como si dijéramos círculos de protección, ¿no? Entonces a su alrededor están, a ver, su nombre era Inma de Manzanares. No, de Villanueva de la Torre, perdón. Era una iniciativa para fabricar mascarillas, ¿no? Entonces, pues una asociación o un grupo de voluntarios pues empezó a hacer con sus máquinas de coser mascarillas y las distribuía. Y esto, pues bueno, fue un conjunto de iniciativas que se realizó a lo largo de todo el país. O sea, en distintos sitios, pues cada grupo pues se hizo su red de abastecimiento de materiales, de distribución de mascarillas y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería un poco las iniciativas solidarias. Luego a su derecha, pues está esta persona que no tenemos el nombre, que es del mercado de esto, creo, no recuerdo ahora cuál era el mercado, pero bueno, creo que era un mercado de aquí de Madrid. Y bueno, pues es un poco representante de todas esas personas que han estado de cara al público ejerciendo su profesión
pues a pesar de los riesgos que yo conllevaba, ¿no? O sea, pues para demostrar su, o sea, para dejar constancia de su profesionalidad y de su buen hacer. Bueno, luego a la izquierda del todo, bueno, evidentemente, tanto arriba como abajo, pues se ve claramente que son sanitarios, ¿no? Son todos sanitarios de distintos centros de España. Y abajo también. Que esto sería un poco, digamos, pues el círculo más exterior de que los sanitarios pues han estado alrededor de todo el mundo, pues protegiendo a los demás, cuidando y demás, ¿no? Ese es el sentido de la composición. Entonces, a la izquierda pues está Toño Boliño, que es uno de los dibujantes de esta iniciativa de retratos para la cuarentena. Y esto, cuando ya se terminó la llegada, la recepción de fotografías, pues se lanzó la iniciativa de que se representarán a los dibujantes que habían participado, con retratos que hicieran otros de los compañeros, ¿no? Entonces a mí me tocó Toño en una foto que es muy, muy interesante. Él quedó contento con mi representación y yo encantado también con el resultado. Y a raíz de eso, cuando eso también terminó, pues creo que fui yo el que propuso que nos retratáramos a nosotros mismos también para dar una visión del sentimiento de cada uno, no ya visto desde la perspectiva de otro, sino de la nuestra, ¿no? Entonces, eso, por tiempo y demás, al final, pues parece que no salió, pero yo sí que me hice mi autorretrato. Entonces, aquí lo incluyo simplemente por una cuestión de simetría del cuadro, para no dejar el círculo, digamos, de... Primero están, como he dicho, pues las personas vulnerables, luego las personas que, digamos, abastecen a esas personas, por decirlo de alguna manera. El círculo más externo serían los que las dibujan, que es una cosa un poco menos importante, y el círculo más externo pues sería los sanitarios, que son los que, digamos, pues nos protegen a todos, ¿no? Ese sería un poco el sentido del cuadro en su conjunto. El título son 16 retratos para la cuarentena, lógicamente, y la verdad es que es un cuadro del que me siento bastante orgulloso.